¿Sabes cuándo llegará Gurlu? Mesude, ¿tú sabes lo que está pasando? ¿Por qué no nos dices? Ay, ya basta, Sisek. No me molestes, por favor. Iremos juntas y Gurlu nos contará lo que sucede. Mesude, mira, íbamos a ir a comprar muebles hoy. No fui con mi novio por ustedes. Si siguen hablando tonterías esta vez, escucha, ¡me volverán loca! Ayala, por favor, dame fuerzas. ¿Qué tiene que ver todo esto con que el señor Omer se fuera de la casa? ¿Qué es lo que hizo esa mujer? ¿Ustedes saben por qué se fue de la casa? No puede ser. Ay, no, ¿qué estará pasando? Hola, Jalide. Ya deja de llamarme. Si no contesto, quiere decir que estoy ocupada. Si estás ocupada o no, no me importa. Escúchame, el esposo de mi hija la dejó. Y ni siquiera me dijiste... ¿Qué pasa? ¿Cómo está mi hija? Tomaste ventaja de la muerte de tu padre y tienes una vida con la que ni siquiera soñaste. Pero todo es mi culpa. Sé muy bien que no debí darte esta oportunidad. No debí quedarme callada ante tus ridículas acusaciones. Es mi culpa. Esta derrota es mi culpa. Y el resultado es muy duro. Perdiste a tu mejor amiga, Yaumer, en una noche. Voy a recuperar todo lo que he perdido ahora, Gurlu. Pero tú sufrirás con las consecuencias de lo que has hecho. Te voy a hacer pagar por el espectáculo de anoche. Gulfem, si estoy aquí no es para discutir contigo. Hay cosas que tenemos que solucionar. Vamos a hablar tranquilas y deja de insultarme. Así es, puedo ver que estás muy tranquila, Gurlu. No tienes que enfatizarlo. Claro que estás tranquila. Anoche te coronaste en el papel de víctima que has planeado por meses. Tienes toda la razón. Sigues siendo inocente porque no tomaste un arma y mataste a mi padre, ¿cierto, Gulfem? Hasta fuiste la víctima de anoche. Tú lo eres y ganaste con todo lo que sucedió, Gurlu. Sí, ¿qué es lo que gané? Dime. ¿Qué es lo que gané anoche? Omer las castigó a ustedes y a mí me perdonó. Siempre estás hablando de la vida que tengo gracias a la muerte de mi padre, pero ¿no crees que también has ganado al matarlo, Gulfem? ¿Eh? Aunque no haya sido real hasta... Tuviste a Omer gracias a eso. Y ahora lo perdiste. Así es. Mi matrimonio terminó. Y creo que es tiempo de que el tuyo termine. Es por eso que tenemos que hablar. No le dije nada a Sihan anoche. ¿Sabes qué? Nunca me imaginé esto. Maldita seas, claro que no le dijiste nada. Durante todo este tiempo has usado sus sentimientos, lo utilizas. Claro que no le dijiste nada, no tienes las agallas para decirle. No se trata de agallas, Gulfem, ¿me entiende? Ninguna quiere que Sihan salga lastimado por este incidente. ¿Cómo te sientes de que Omer se haya ido? Dime eso, Sihan. Y no entiendo por qué se fue. Solo te pregunté cómo te sientes. ¿Cómo te hace sentir? Me siento feliz. Estoy tan feliz de que ya no tengo que sentarme a la mesa con el esposo de mi hermana. Pero también tengo miedo. ¿De qué tienes miedo, Sihan? ¿Eh? ¿Qué es lo que te da miedo? Gurlu. ¿Qué sentirá de que él ya no está en casa? ¿Qué sentirá ahora que ya no está? Estoy lista para decirle a Sihan que me casé con él para vengarme de su hermana. Pero no sé qué tanto le afecte ahora que mejora. Lo lastimaré. De nuevo en el papel de la mujer que piensa en su esposo.
no te darás el lujo de terminar tu matrimonio. ¿Qué planeas hacer? Tal vez mi matrimonio termine. Tal vez pierda a mi mejor amigo. Tal vez. Pero tal vez Ihan se enfade tanto cuando descubra la monstruosidad que causaste, que pueda hacer por mí lo que Homer no hizo por ti. Que me escuche. Me podría perdonar. Lo sabré hasta que lo intente. Sé que no dudarás en usar el amor de Sihan, su debilidad e inocencia a Gurlum. Pero no puedes darte ese lujo. Confío en el buen corazón y en el amor que me tiene Sihan. Sé que me perdonará tarde o temprano. Y también sé que te conoce bien. Sihan sabe lo que hiciste. Y conoce muy bien los escrúpulos que tienes. ¿Qué fue lo que hice, Gurlú? ¿Ah? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué hice para molestar a Sihan? Solo entregué un par de fotografías para ayudar a un amigo. ¿Crees que eso me haría parecer culpable ante él? Claro que tienes una excusa. Pero me pregunto si Sihan la creerá. ¿Cuántos días han pasado desde que perdiste al bebé inexistente? Sihan y yo lo superamos, Gurlú. Igual que superaremos esto. Te reto ahora. Anda. Anda. Vamos a decirle a Sihan juntas. Y termina esto. Gulfem, piensa en lo que esa realidad puede hacerle a Sihan. Piénsalo tú. ¿Crees que me arriesgaría a ocultar la realidad con tal de no dañar a Sihan para que sigas con tu farsa? Piénsalo bien. ¿Eso crees? ¿Cómo? Maldito sea. Yo pensé que él era diferente. No digas eso. Es tu yerno después de todo. ¿Cómo puedes decir eso del hombre al que tu hija ama? No entiendo cómo pudo dejar a mi hermosa hija. ¿Cómo pudo hacerlo? No puedo comprender. Ahora mi hija debe estar sufriendo. Estará llena de dolor. Debe estar devastada. ¿Qué puedo decirte, Khalide? Desearía poder decirte algo que te hiciera sentir mejor. Muneber, ¿fue esa chica malvada? Dime, ¿fue esa maldita la que lo separó? Dime, ¿acaso lo manipula? No sé de dónde sacas tantas estupideces. ¿Ellos huyeron juntos? ¿De qué hablas, Khalide? La señora Gurlú está en casa con su esposo. Increíble, increíble. Mi hija lo va a superar. Mi hija va a estar bien, ya lo verás. Ay, mi hermosa hija. Estará triste. Después del tono. Homer, contesta ya, hijo. Yo te lo ruego, te extraño. Estoy devastada. Si no me perdonas, te juro que no lo soportaré. Hijo. Señor Aydin, bienvenido. Pase. Muchas gracias. Señora Khalide. Señora Khalide. Señora Khalide. Llame a una ambulancia. Señora Khalide. Señora Khalide, ¿me escucha?
Escuchen, me invitaron a una cena esta noche. Tengo que arreglarme. ¿A qué hora va a llegar Gurlú? Gurlú no llega. Además, estás actuando misteriosamente. No dices nada. ¿Qué es esto, hermana? ¿Es un secreto de Estado? ¿Te quedarás callada? Déjenme tranquila. No puedo decirles yo sola. Sihan está en terapia. No tengo tiempo. Salí sin que supiera. Gurlú, ¿estás bromeando? Te hemos esperado horas. Sabes que te esperamos desde anoche. Queremos una respuesta. Tú eres quien me dará una respuesta, Sisek. Literalmente me pusieron una trampa anoche. ¿Cómo pudieron? ¿En quién confiaré si no es en ustedes? Bueno, nos dimos cuenta que te tendimos una trampa hasta después. El señor Omer nos lo pidió. No sabíamos lo que sucedía. Solo quieren entrometerse en todo sin saber nada, ¿verdad? Ya, dinos qué pasó. Ya es suficiente. ¿Qué es lo que estás escondiendo? Omer y Gulfem, ¿qué tienen que ver ellos con nuestro padre? Mi papá murió sabiendo de tu relación con Taner. Y que tú te embarazaste y también tuviste un aborto. Gulfem y la señora Cajide lo llevaron a la muerte con nuestros errores. Ellas les mostraron las fotografías. Tú se las diste. Y ellas se las mostraron. Sisek, olvida ese tema. Ya no tiene caso hablarlo. Extraño a nuestro padre. Lo extraño tanto. Extraño a nuestro padre. Por eso me casé con Sihan. Para hacer que pagaran por lo que nos hicieron. No me dijiste nada. No nos dijiste nada. Esas mujeres mataron a papá usándonos a nosotras. Nos sentamos en la misma mesa con las mujeres que lo asesinaron. Nos quedamos en la misma casa. Comimos en la misma mesa. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¡Estás loca! Sisek, mira, sé que esto te sorprende. ¿Sorprendida? ¿Hermana, me veo sorprendida? Estoy enfadada. Estoy furiosa, ¿entiendes? Estoy enfadada contigo también. Sisek, cuando yo me enteré... ¿Cómo pudieron quedarse calladas? No tenían derecho a ocultar la verdad. No tenían derecho a hacer eso, ¿entienden? ¡No tenían derecho! Yonka, Sisek. Siéntate, está bien. Espera, está bien. Cálmate, por favor. Hola, tío. Por favor, llámame cuando enciendas tu teléfono. ¿Por qué está apagado su teléfono? Estoy muy preocupada por ella. Sisek dijo que empacó sus cosas y se fue. Gurlú no sabe nada, no ha hablado con ella. Si tan solo hubieras visto a tu abuela anoche, Taner. No se puso así cuando se fue tu padre. Me pregunto qué hizo Mer. Ay, espero que no haya hecho nada malo. Madre, mi tío nunca haría algo así. Ay, claro que no, pero... Nunca había visto así a tu abuela. Pienso en lo mal que se veía tu abuela, Taner. Que sean buenas noticias. ¿Quién es? Llamada de la casa. ¿Qué pasa? ¿Sí, diga? Señora Mebrure, no pude comunicarme con el señor Omer. No sabía a quién más llamar. Elif, ¿qué sucedió? La señora Cajide se puso mal. La llevamos al hospital. ¿Qué estás diciendo? ¿Que está en el hospital, Sipai? Así es. Está bien, vamos. Enseguida vamos para allá. Madre, ¿qué ocurre? Hijo, se llevaron a tu abuela al hospital. Y no localizan a Omer. La pobre mujer está sola en el hospital. ¿Sisek? Taner, tu abuela y Gulfem hicieron cosas terribles. Thank you.
Contrólate. Lo lograrás. Resolverás esto. Contrólate. Tal vez deberías hablar con Gulfem. Tal vez deberías verla. ¿Qué piensas? No creo que sea buena idea, Sihan. Yo soy tu doctor. Quiero decir que la veas como amigo. No lo hagas como doctor de la familia. Veo que tu terapia tomó más tiempo. Están pasando muchas cosas, ¿cierto? De hecho, me gustaría quedarme contigo, pero necesito irme ahora. Creo que ya se puso la máscara. Bueno, nos vemos mañana, Sihan. ¿Gurlu está en la cocina? La señora Gurlu se fue. Usted estaba en terapia. Supongo que no se percató. Una señorita llamada Duigu quiere hablar con usted. Buenos días, Duigu. ¿Cómo estás? Buenos días, Sihan. Yo, de hecho, dudé mucho en llamarte. Acabo de revisar mi cuenta bancaria. Depositaste el dinero. Bueno, no sé qué decir. Muchas gracias por eso. No agradezcas. Solo resuelve tu problema. De hecho, le dejé muchos mensajes a Gurlu anoche y también esta mañana. Es que tengo dudas. Estoy indecisa y si Mer se entera... Entonces... ¿Gurlu recibió tu mensaje? Quiero decir, ¿se lo dejaste anoche? Sí, pero no contestó. Así que no estuvieron trabajando juntas anoche, Duigu. Así es. Estuvimos juntas. Quiero decir, cuando nos fuimos del taller. Entonces tú te fuiste antes de que ella se fuera del taller. Así es, me fui antes. En fin, Sihan, yo no sé qué decir. Muchas gracias. Nunca olvidaré este favor. Espero pagarte lo más pronto posible. Descuida. Hasta luego. Creo que esta vez lo arruiné. Momento. Gurlu, escucha, te he dejado muchos mensajes desde anoche. No te localizo, tu teléfono está apagado. Creo que te metí en problemas. Solo quiero que sepas que hoy hablé con Sihan. Le dije que me fui del taller antes que tú anoche. Llámame en cuanto escuches mi mensaje, es urgente. Tendrán que respirar profundo y actuar normal, ¿está bien? Afortunadamente me casaré y me iré de este lugar. Me alejo de mis errores, mis pecados y esta mansión. Yonka, mira, Sihan no sabe nada y no debe saberlo, ¿me entiendes, verdad? No hables, puedes lastimarlo. Entiendo, Gurlu. Entonces vas a seguir engañando a Sihan. Bueno, lo hago por él. Conmigo no tienes que demostrar nada. ¿Por qué querría demostrarte algo? Tranquilas. Ya dejen de discutir entre ustedes. Mira, aún tengo que tranquilizar a Sisek, por favor. Hermana, llévala al ático, ¿sí? No debe hablar tontería acerca de la gente. Gurlu, hermana, cuando Sihan te vea, te preguntará qué sucedió. ¿Qué le dirás? No lo sé. Simplemente no lo sé. Si aprecia tanto a Sihan, ¿por qué sigue con este juego de venganza, ¿eh? Para arrepentirse ya es tarde. Ya llegamos hasta aquí. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Dejar que se termine y no continuar, ¿eh? Anda, Yonka, vámonos. Mi amor, ya llegué. ¿Dónde has estado? Mis hermanas y yo fuimos al café. Y tú te encontrabas en terapia, así que pensé que podía pasar un tiempo con ellas. Solo hablamos un poco. Estoy preguntando de anoche, Gurlu. ¿En dónde estabas? ¿Qué pasó? Señorita Yonka. Sí, señora Munever, dígame.
Mire, este sobre llegó para usted. Supongo que es algo importante. Sí, claro. Es algo muy importante. Gracias, señora Munever, gracias. Ay, no puede ser. Ay, un juicio es lo que faltaba. Te van a sentenciar, lo sabes, ¿verdad? Es seguro. Ya, me sudé. Escúchame. ¿Crees que mi novio me espere? ¿Crees que me lleve ropa limpia a prisión? Ay, Alá, dame fuerzas, te lo pido. Veamos cuándo es la fecha del juicio. Ábrelo. Está bien, espera. ¡Ah! ¿Es esto una broma? ¿Seré en mi luna de miel? ¿Qué? Será un día después de la boda. La próxima semana. Increíble, Yonka. Hospital Sipai. ¿Cuál es el estado de la señora, doctor? Su presión sanguínea está en niveles altos. La vamos a mantener sedada por ahora. Gracias. Que se mejore. Doctor, muchas gracias. Por favor, deje su mensaje después de todo. Homer, estoy en el hospital Sipai al lado de tu madre. Su condición es muy delicada. Por favor, ven aquí cuando escuches mi mensaje. Está internada. Te esperamos, Homer, por favor. Ay, señora Kahide. ¿Por qué estás tan callado, Sihan? Te acabo de decir dónde estaba. ¿Por qué te ves como si...? ¿Como si no creyera en lo que me dices? No es eso. Nunca pensé que no me creyeras. Es decir... Duygu y yo... nos cansamos mucho ayer. Nosotras pensamos que deberíamos salir, platicar y comer algo. Así que no estuvieron trabajando juntas anoche, Duygu. Así es. Estuvimos juntas. Quiero decir, cuando nos fuimos del taller. Entonces tú te fuiste antes de que ella se fuera del taller. Sihan, mira. No pensé que esto te fuera a preocupar así. Mejor te hubiera avisado que llegaría tarde. Me estás diciendo la verdad, ¿cierto? No tienes nada que ver con lo que pasó entre Homer y Gulfem. Sihan, ¿qué podría tener con ellos? Sihan, ¿qué ocurre? ¿Qué sentiste cuando se fue Homer? Solo tuve el mismo sentimiento que tú. Sentí miedo. Eso sentí. Sihan, ¿en qué quedamos tú y yo? ¿Qué iba a tratar de hacer? Dijiste que lo harías para recuperar a tu amigo. Por eso lo harías. Y mantengo mi promesa. Te pido que no temas. No tienes que temer de mí ni de Homer. Voy a caminar. Está bien, vamos a caminar juntos no. En el jardín. Quiero que te quedes aquí. Quiero caminar en la playa, no quiero caminar en el jardín. Está bien, la playa es buena idea. Podría servirme la brisa. No, Gurlu. Quiero... quiero que te quedes aquí. Onur dijo que hiciera una actividad y necesito hacerla solas. Pepe, pensaré mientras camino. Está bien. Muchas gracias. Hasta luego. Tiene un mensaje. Por favor, escuche sus mensajes nuevos. Primer mensaje. Gurlu,
Escucha, te he dejado muchos mensajes desde anoche. No te localizo, tu teléfono está apagado. Creo que te metí en problemas. Solo quiero que sepas que hoy hablé con Sihan. Le dije que me fui del taller antes que tú anoche. Llámame en cuanto escuches mi mensaje, es urgente. Lo sabe. Él sabe que le he mentido. Por favor, deje su mensaje después del tono. Sisek, hermana, por favor, llama cuando escuches esto. Mira, estoy preocupada. Por favor, no me dejes con la angustia. Ala, ayúdame con Sisek. Después me di cuenta que lo arruiné todo. Traté de arreglarlo, pero... ¿ahora qué harás? Está bien. Tú y Gu, ya no hay nada más que podamos hacer. Gurlu. No entiendo por qué le mentiste. Dile la verdad. Desearía que esto no fuera tan difícil. Sihan es buen hombre, Gurlu. No lo lastimes. Hablamos después. ¿Qué pasó? ¿Sihan y tú discutieron? No hemos discutido. ¿Qué quieres decir? Lo acabo de ver afuera. Caminaba con la cabeza baja. ¿Qué sucedió? Puedo caminar como lo hace una persona normal. Solo caminar. Caminar. Sé que lo puedo hacer. Lo puedo hacer. Te atrapó en la mentira. ¿Acaso no vas a hacer nada? ¿Qué has pensado decirle? ¿Te vas a quedar ahí sentada? No hay nada que hacer, ¿entiende? Estaba tan lastimado y confundido que ni siquiera me confrontó con la verdad. ¿Que no hay nada que hacer? ¿No vas a tratar de arreglarlo, Gurlu? Hermana, él no me dijo nada. Se lo guarda todo. Se ha guardado todo el resentimiento contra Gulfem durante años. No lo ha dejado salir y el resentimiento contra mí está guardado también. Muy bien. Entonces vas a perder a Sihan. Ay, Gurlu, te noto tan tranquila. En serio, no logro entender. Omer. Piensas en Omer, ¿no es así? Mira, me estoy deteniendo, ¿está bien? Le hice una promesa a Sihan y por eso me detengo. Me detengo de correr con Omer ahora y decirle que siento todo y que me perdone. ¿Qué pasaría si lo hicieras? ¿Qué pasaría si lo hicieras? Es decir, ¿qué sucedería si actuaras como quieres en adelante? Levanta la cabeza. No te pierdas en fantasías que no se realizarán. Omer era un sueño para ti. Despertaste. Terminó. Me hicieron despertar. Hermana, no puedes tener el sueño de antes. No será lo mismo esta vez. Nada volverá a ser igual. Entiéndelo de una vez, Gurlu. Está bien, señor Omer. Ya grabé su nuevo número, señor. Entiendo. No se lo daré a nadie que no sea el señor Onur. Descuide. Que tenga buen viaje. Señora Gulfem. Así es, ya sé que el señor Omer no está. ¿Sabe cuándo regresa? Tenía dos pacientes el día de hoy. Me llamó y les cancelé a ambos. Ah. Está bien, lo llamaré. Oh, está apagado.
Tengo que localizarlo, es urgente. Bueno, tenía un segundo número, pero tonta de mí, olvidé grabarlo. Pero usted definitivamente tiene ese número, ¿podría proporcionármelo? Sí, yo tampoco tengo ese número. Qué inconveniencia. Me tengo que ir ahora. ¿El señor Honor va a venir? Llegará pronto, señora. Hace un momento hablé con él. Puede esperarlo si quiere. No tengo tiempo. En fin, regreso después. ¿Qué dijo la señora Cajide? Tomamos todo en cuenta, pero no consideramos el corazón cansado del señor Salim. ¿Dirás que no has usado la muerte de tu padre? Me tienes en la mira desde el principio. Y el pretexto fue la muerte de tu padre. Y ahora nos acusas de asesinas aquí haciéndote la inocente. No importa qué hagas, eres una asesina. Buenos días, Demet. ¿Qué novedades hay? Bienvenido, doctor Honor. Su paciente, la señorita Gulsum, está enferma de gripe. Llamó para disculparse y canceló su cita. Está bien, dile de mi parte que se recupere pronto, ¿está bien? ¿Homer no está aquí? No, doctor. Transfirió todos sus pacientes de esta semana al doctor Serkan. Se fue de vacaciones. Eso pensé que haría. Él cambió su número de teléfono. Le dejó el nuevo número, aquí está. Pero me insistió en que no se lo diera a nadie más. Su esposa estuvo aquí. No sé si estuvo bien, pero no se lo quise dar. ¿Gulfem estuvo aquí? Está bien, Demet, no te preocupes. Muchas gracias. Hola, Homer. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Mira, Gurlu, no puedo cargar con tu batalla más tiempo. Tú por un lado y por el otro, Yonka. Ya recibimos un citatorio. ¿Qué vamos a hacer? Yonka irá a juicio y se casará la próxima semana. Le van a dictar sentencia. Di algo, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Y Sisek? Lastimamos a Sisek con lo que hemos dicho, ¿entiende? ¿Quién sabe dónde está? Hasta su teléfono lo tiene apagado. Gurlu, no puedo lidiar con tus errores. Tengo otras cosas que atender. No cometeré más errores.
Le hice a Sihan una promesa y a mí también. Yo se lo prometí. Así que no le diré a Omer lo que ha pasado y cómo terminé aquí tratando de vengarme de ella y el resto de la historia. Ya está muy enfadado. No me querrá escuchar. Así que no lo voy a presionar más. Mantendré mi promesa. Me voy a detener. ¿Y sabes qué? Creo que será más fácil ahora. Él ya se ha ido. Ya no lo tendré cerca. Quizás se enfadó con las tres. Y tal vez nos odia. Quizás compró un boleto de avión y ya no está aquí. Tal vez está viajando. Y regresó a Estados Unidos. No lo volveré a ver. No veré a Omer nunca más, hermana. Gurlú. No volveré a ver a Omer de nuevo. Pero no. Esto es lo correcto, así es. Es lo correcto, esto tenía que suceder, tenía que irse y alejarse de mí. De nosotras. Alá, dame fuerzas, por favor. Omer, ¿qué sucedió ayer? Está bien, no me vas a decir qué pasó, pero necesito saber algo, Omer. ¿Es cierto que te vas de vacaciones? ¿Si te irás? No lo sé, Onur. Todo está muy reciente. No sé qué voy a hacer. No sé si debería irme o quedarme. Créeme, no tengo idea. Dime qué te sucedió. ¿Qué es lo que pasa, Omer? ¿Qué me sucedió? Es como si tomaran mi alma y me arrancaran el corazón. No siento nada. Estoy vacío. No sé ni cómo me siento. Ni ira, tampoco dolor, ni sorpresa. No tengo un solo sentimiento que pueda definir. ¿Qué hizo Gulfem para lastimarte de esta forma? Gulfem no hizo nada sin un cómplice. ¿Qué significa? ¿Gurlú tiene algo que ver con lo que sucedió? Onur, mira, eres un viejo amigo. Pero no me preguntes nada más, ¿está bien? Está bien, Omer. No te voy a presionar más. Pero dime, ¿qué vas a hacer? Dejaste a Gulfem. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué pasará con Gulfem, Omer? Onur, tienes que acercarte a ella. Realmente lo necesita. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Lo sé muy bien. Y tú también me entiendes. No hay necesidad de decírtelo. Está bien. Pero por favor dime qué piensas hacer. Te lo estoy preguntando como tu socio de negocios y tu amigo. ¡Ah! ¿Gulfem? ¿También estás aquí? ¡Oh, Gulfem! ¡Qué agradable sorpresa! ¿Qué haces? Ah, bueno, vine por una... cita de negocios importante. Espero a alguien. Estamos aquí por placer. Y tú por negocios, ¿verdad? Vamos a ir al spa, pero si tu cita termina antes, puedes ir también. ¿Qué dices? Ah, muchas gracias. ¿Tu cita va a tardar mucho?
Apresúrate y únete a nosotras. Escucha, hay una masajista de Filipinas y es maravillosa. Ah, hoy es un día de coincidencias. ¿No es ese un lugar soy? Honor. Buenos días, señoras. Hola, buenos días. Señor Onur, ¿Wulfem se refería a usted cuando dijo que se vería con alguien para una cita? ¿Dijo una cita? Fijen. Supongo que Fijen trató de hacer una broma sobre la terapia. Honor, vine a una cita de negocios. Y las señoritas van al spa. ¿Y por qué viniste? ¿Viniste a comer? Así es. Acabo de comer con un amigo. En fin, que tengan buen día, señoras. Muchas gracias. Y te deseo mucho éxito, Wulfem. Hasta luego. Hasta luego. Wulfem, dime, ¿te nos vas a unir más tarde? Ah, desearía poder. Pero las buscaré si puedo salir temprano. Muy bien, entonces que tengas una excelente cita y nosotros un buen masaje. Ah, y además hay una terapia de masajes exclusiva para parejas. Puedes ir con Homer. Ah, buena idea, buena idea. Creo que deberías llamar a Homer. Ah, y dile que le enviamos saludos también. Por supuesto que sí. Hasta luego. Que tengas excelente buen día. Día. Buenos días. No tengo que decirle quién soy, ¿verdad? Vine a darle una sorpresa a mi esposo, Homer Hekimoglu. ¿Puede darme su número de habitación, por favor? Hola, Tanner. Estoy bien, no te preocupes. Al fin, tío, ¿en dónde estás? ¿Este es tu nuevo número? Tío, ¿qué pasó? No puedo creer que ellas hayan llegado a esto. Sí sé que está conmigo, pero está destrozada. Supe todo por ella. Tanner, mira, este es mi nuevo número. No le darás mi nuevo número a nadie, incluyendo a Cisse, que está bien. Espera mi llamada más tarde. Tío, espera, no cuelgues, mi abuela... Te llamo después, Tanner. Tío, mi abuela... Cisek, escucha. Mira, tienes que controlarte un poco. No puedes continuar de esa forma. Pero no puedo. No puedo perdonar a Mesude y a Gurlu. ¿Cómo pudieron ocultarme algo así? Planearon todo esto sin mi consentimiento, Tanner. Cisek, me gustaría poder decirte algo para consolarte, pero... Nadie me puede consolar. He vivido... mucho tiempo en la casa de la mujer que causó la muerte de mi padre. Me siento utilizada. Me senté en la misma mesa con la asesina de mi padre, ¿entiendes? Mira, si eso piensas, ¿qué vamos a hacer, Cisek? Lo que llamas armas son fotografías nuestras. No solo fue Wulfem la que causó la muerte de tu padre. Mi abuela también. Tanner, por favor, deja de hablar. Solo abrázame. Dime que vamos a superar esto juntos. Claro que lo haremos, Cisek. Solo existirán mi madre y tú de ahora en adelante. Ustedes son mi única familia y vamos a superar esto, que no te quede duda. Todos juntos. Homer, te agradezco mucho por haberme dejado entrar. Pero no sé cómo me puedo expresar... si estás parado dándome la espalda y sin verme a los ojos. No te dejé entrar para escucharte. Tú me vas a escuchar. Y no quiero verte a la cara ahora. Vas a comenzar el trámite de divorcio. Homer, no lo hagas, por favor. Te sugiero que empieces el trámite de divorcio para que te salves de los rumores de la sociedad. Si no, tendré que hacerlo yo y le daré más material a toda la gente que habla de ti.